El ministro de Exteriores de Egipto, Sameh Shoukry, señaló este lunes que Israel no ha dado permiso aún para la apertura del cruce fronterizo entre su país y la Franja de Gaza. Esto para la entrada de ayuda humanitaria y la salida de ciudadanos del enclave palestino bajo bombardeos israelíes. Egipto ha condicionado la apertura de la frontera para la salida de extranjeros residentes en Gaza a la autorización para que ingrese ayuda humanitaria para los 2,2 millones de gazatíes aislados y bloqueados en el enclave. Su postura no ha cambiado pese a la presión diplomática de varios países para que se permita la salida de sus nacionales. En Al-Arish, capital del norte del Sinaí, hay camiones de ayuda esperando la luz verde para dirigirse al paso de Rafah, que conecta la franja con Egipto. La guerra se encuentra este lunes en su décimo día, ha dejado un total de 2.800 muertos y casi 11.000 heridos en el lado palestino, mientras que en Israel murieron unas 1.400 personas durante el asalto de la milicia islamista Hamas, a las que se añaden 5 muertos causados por fuego de la milicia libanesa Hezbollah en la frontera norte. Además, unos 1.200 miembros de Hamas murieron en suelo israelí durante el ataque del 7 de octubre y los combates en los 3 días posteriores.